internacionales, muchachos, bienvenidos, son los cabezones de Dijo el Más Pequeño. Bueno, fue el último que nos escucharon. Y de otro un hijo mayor, Alex. Listo, señoras y señores, un placer trabajar en esta Plaza de Toros con estos dos grandes del micrófono. Antes que nada y antes que todo, hay dos santitos aquí, así es que yo pido el primero y el que me antecede, que pide el segundo. El aplauso, el primer aplauso que se escuche fuerte para la Santa Patrona, la Virgen de Santa Ana. Fuerte el aplauso, mi público. Si la quiere poquito, aplauda el poquito. Y si la quiere mucho, pues aplauda el mucho. ¡Sí, señores! Para el Santo Patrón San Joaquín, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Que se escuche hasta la iglesia en este lugar. ¡Alex! Todo listo, buenísimas tardes, mi gente bonita de Santa Ana Escalante, amigos de la banda Cinehuane. Vamos a cantarle las mañanitas a los santos patronos, que se escuche fuerte, bonito, porque primero Dios, después Dios y al último Dios. Y qué mejor que con el orgullo. De corrido y sin topiazo nos vamos a presentar lo que tenemos en lista. Pase adelante. Y Arturo Ábalos, acá viene cada uno de ellos, de los amigos del comité. Le regalamos el aplauso fuerte, bonito. Que se escuche, venga, que se escuche calientito esta tarde de jaripeo. Los amigos del comité. Didi, si vas a tomar. Ahí detrás del comité, mi público, hay unos donadores extraordinarios. Hoy regalan a la selección michoacana 100% guata, creo. Pásenle, por favor, váyanse bajando, muchachos. Vénganse. Ájale, qué paquetazo está donando esta familia. Véngase, Rey Calderón. Pásenle, por favor. Amigo Rey Calderón, véngase. Lo esperamos, compadre, lo esperamos. Véngase, Rey Calderón. Véngase, amigo Benjamín Calderón. Pásenle, si es amable. Allá de las Torres, es lo mismo con Santana, compadre. Bienvenidos. Véngase, Noé Calderón. Y el amigo Iván Calderón. Pásenle, muchachos. Donadores de la colina. Los puestos sagrados de Selección Michoacana. ¿Dónde está el aplauso, mi público? Y amamos también donador de jinetes, Otilio Calderón. Vénganse, amigo Salvador Hernández. Y por supuesto, vénganse, Rey El Torno, el amigo Juan Gabriel Calderón. Este comentario suerte. Vénganse, amigo Juan Gabriel Calderón. Y mi público, también fácil al ruedo, el hombre que hoy paga a un servidor, además. Ya me pagó hasta en dólares, compadre, ya me pagó. El amigo Rodrigo Calderón. ¡Véngase, amigo Rodrigo! Es que hoy ya pagó a un servidor. Ya pagó. Gracias, gracias. Calderón, por acá hay unos. Para que no te sientas tan mal, también vamos a cobrar en dólares. Y véngase, mi compa Dani, y si gusta pasar, y si no, también los descendientes de los Calderón y los Calderón. ¡Véngase, mi compa Dani! Para que este novio mío y dice que en dólares, voy a saber qué se siente traerlos. A usted dólares, entonces, y al amigo Alex en euros. ¡Ay, hijo de la vera! ¡Vámonos, recio! Yo solamente le quiero mandar un fuerte saludo a mi donador. Dijo que no quería que lo mencionara. Bueno, pues solamente que quede así, de esa manera. Ojalá y que las pocas o muchas monedas, héroes, dólares, pesos, Dios se los multiplique con mucho trabajo y mucha salud. De corrido y sin tropiezo nos vamos a presentar a la única industria que no contamina. Véngase primero los amigos montadores. Faltan donadores, compa Tini. En blanco, lleguen a Villas ya algunos locutores y ya por allí ya algunos siniestros. Mi público, falta más que donar para el próximo año. Iván García, Valencia, ájale, dona conjunto pecador, mis amigos, pescador, compadre, pecadores rosa, conjunto pescador, mis amigos de Siragüey, y después va a ser el baile. Bueno, ahí, Inge de Abrio, sin más preámbulo, suélteme la presentación de los siniestros. Paquero Blanco y Guadalupanos hoy enfrentan a la selección michoacana.
Adelante, ingeniero. No hay tentación, amigo. Hola. Rogelio Coco Cruz y el cuadro mayor reina de Pacaria con vengas al centro de ruedo. Listo, señoras y señores, aquí están los amigos jinetes. Acá está mi compa Coy, que viene con la bandera del equipo Vaquero Bronco. Y acá está mi compa Pola, que viene con la bandera de Santayito arraigada con los guadalupanos de Amorelia. Suerte a cada uno de ellos, público bonito. Señores, amigos jinetes, que son héroes sin capa ni espada, pero traen espuelas y sombrero. Sin ellos no existiera el jaripeo. ¿Tú qué opinas, Santana Escalante? Que a ellos que arriesgan lo más importante que tienen, que es la vida, los motivamos con un fuerte y caluroso aplauso para que nos regalen muy buenas montas. Venga el aplauso para los montadores. ¡Fuerte! ¡Sí, señor! Ahora nos iríamos con las presentaciones de la ganadería. Una ganadería que tiene más de 50 años creando toros de reparo. Don Facundo Caballero, al ver el linaje de los caballos que existían a la rienda charra y por supuesto al baile, dijo: yo, ¿por qué no puedo hacer una línea de toros mexicanos, toros paisas, toros mexicanísimos como el aguacate que aquí se da, toros increíbles, cortados con una misma tijera y con un mismo matiz? Más de 3 giras triunfales por la Unión Americana y un dato importante, con puros toros mexicanos. Para el deleite de propios extraños, queda para ustedes los monstruos sagrados de la selección michoacana de Martín Caballero, 100% guardacareo, la única industria que no contamina. Que se escuche fuerte el aplauso para los que nos visitan, Santa Ana Escalante, los monstruos sagrados. Ay, a 52 años de vida, el jaripeo respaldan a la selección michoacana. Es lo que tiene Yapa, 55 años de joven. Bueno, y público, amigo Alex, amigo Rosa, uno y uno y vámonos. Listo, mi público, abriendo el primer casillero, llega nada más y nada menos que el toro Ferrocarril, y en sus lomos va el gran Tejano, Tejano de Morelia. Sí, señor, el aplauso. Casillero número 12 y un toro que se llama el Tiquiriquí. Y viene en sus lomos un jinetazo que no le gustan, no le gustan los porrazos, le gusta la esquela. Se llama Aventurero del Estadio. El aplauso fuerte que se oiga. En el casillero número 3 se llama el Cimarrón. Escuchó bien, Cimarrón viene en la número 3. Y para hacerle frente, lo hecho en Cuto está bien hecho, el gran Pollito de Cuto. El aplauso, mi público. Toros mexicanos, nombres de rancho, y este se llama el Carnalito, y ante él se mide uno de la ciudad de la Cantera Rosa, un moreliano muy chipotudo. Su nombre de batalla es Telera de Morelia. El aplauso sé que se oiga para él. Llegamos a lo que le hizo falta al niño para crecer más grandote. Se llama el Gerber, es el número 5, y en sus lomos va el gran Venado, el Venado de Lispo. ¡Sí, señores! En Guadalajara, Michoacán, hay un hombre que le gusta mucho las peleas, un cholo muy increíble, que le decían el Cancas, o se llama Cancas, y este toro es muy bravo, más de lo normal, igual que ese cholo, y por eso se llama este toro el Cancas. Un torazo mexicano, hermoso de pelaje, pero el jaripeo no es concurso de bellezas, repara y repara muy bien, se llama el Cancas. Y viene un jinete que viene de menos a más, viene sabiendo que puede lograr una queda, Lalo Zamudio de Morelia. El aplauso fuerte para este hermanito. Señoras y señores,
lo mencionaba mi compa Alex Ruiz, y es que estos muchachos tienen gira por la Unión Americana. En el sorteo nadie quería este ejemplar que te vamos a presentar, y eso ¿por qué, mi Alex? ¿Por qué nadie quería la de Chamuco, mijo? Dígalo usted. Pocos jinetes le han quedado a este toro, casi en su mayoría los ha puesto en el piso y se hace feo, bellísimo que se hace, pero Dios y la suerte quiso que este montador hiciera su manera increíble, tres tiras en los Estados Unidos, tumbando a los mejores jinetes, y por eso se regresó a México. Aquí está un torazo que se llama El Chamuco, y ante él se mire, que jone de Acevina, le regalamos el aplauso, fuerte, bonito, motívemelo, nadie quería ese toro, regale el aplauso público, motívemelo, que sienta que Santana Escalante está con él. Aguas con El Chamuco, decía por ahí atrás, nos vamos al que sigue, y como nombre pintoresco tiene, viene a llamar el gran Antojito Mexicano, y en sus lomos el gran Comal, Comal de Morelia. El aplauso, mi público. Fíjate, Tilly Rosas, que la... Jinetes de este gran jaripeo, no te pedimos por especiales, solamente te pedimos que nos des valor, valor y destreza para hacer nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arreglamos la vida, vida, y entonces te llevamos el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos tus hijos. Señor, quiero pedirte humildemente que cuando llegue el día de nuestra monta, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen, nuestros brazos no soporten el metal, el jaloneo, el chicoteo del último reparo, y tú nos llames allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada, y ya está pagado. Venga el aplauso, venga la Diana, arrancamos con el video. Esté más allá mientras prepara el toro. Dice: una mañana de marzo, en la central de Morelia. Como siempre, muchachos, échale, Tilly. Hay una aguántale votación. Un poquito, porque tenemos una labor muy sola, la voz muy importante. Mi público, usted con este caballero de las trocas. ¿Cuánto cuesta la carta? 200 la carta. Y bueno, tengo Julio. Mi público, compre la carta a este muchacho. ¿Es que? Ahí está una, otra en la banca, para ellos son de aquel lado. Así es que mi público, compre la carta aquí al amigo de las trocas para sacar fondos para su niña que tiene la escena rosa. Adelante, si está la bola. ¡Uno! ¡Listo, orgullo michoacano! ¡Vamos a agarrar los fierros para tocarle macizo! ¡Aquí está la selección de la protección y bienvenidos a todos. Aquí lo van a dar la imagen de
se dio la primera. Agradecidos también con los muchachos de la imagen del reparo. El saludo especial hasta Sound Center, hasta allá donde está transmitiendo mi amigo Tini. Ahí le va con cariño mi raza, dice así. Para el amigo Dagoberto, también presente Dagoberto, familia y amigos, ¿sale? ¿Vale? Quiero ser tuyo, sabor bien o sabor mal. Tuyo por siempre, chiquitita, hasta la eternidad. Ahí salió este chaparrito muy rápido a la vuelta. El jinete tiene más vida, lo ha perseguido el gobierno y no han podido agarrarlo. Que no le pongan el dedo, la fama lo respetan, no se les olvide, viejo. Otro, tú vete, amigos de banda. ¡Un aplauso!
Ánimo, tira buena.
Rosa, antes de irnos con la música, hay dos jinetes por ahí lastimados. Es el Soñador y mi compa Ratoncito de Morelia. El Soñador y Ratoncito de Morelia van a pasar a sus lugares a pedir una cooperación. Son del equipo Vaquero Bronco y de los Guadalupanos, de los dos compas. Ahí vamos a pedirles una cooperación. Le mandamos un saludo a la gente de Caracitumbio, a los amigos de Cuadra del Indio, a la raza de Paramuer. Ahí les encargo que lo van a tomar la pared de su casa, amigos de Paramuer. Le mandamos cordiales saludos. Aquí está ya los jinetes fracturados. Aquí los vemos que vienen en silla de ruedas. Mi compa Soñador y el Ratón. Una mano en el corazón y la otra en el bolsillo. Adelante, amigos de la banda Siraguay, música camino, de la buena. Camino Barrera, claro, Camino Barrera, sí. Para Rey. Dale, venga ahora, Camino Barrera, si se puede para ahorita la complacemos como hijo de su madre, ¿no? Ya sabes, vamos, mi querida Rosita, escuchar estos lindos cantares. Aquí traigo, gracias. Anduvo en la gira por los Estados Unidos. Se llama el Gerber y viene ante él, peinado de mismo, venga jinete. Recuerda que si la vida es regalada, lo demás no vale nada. ¿Para qué después? Y una vez así dijo Andrés. Saludos a los fascinantes de Rancho Santanita y a los hijos de Don Cuco, los impresionantes de mesa. Taro, 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 taro. Vámonos con el Sone. A ver qué pasará. Vamos a ver el veredicto final de la jugada. Sonecito, amigos de la banda Siraguane. Porque un toro sin son es una quinceañera sin vals. Suéltala, Siraguane. Acá viene uno de los líderes. Los monstruos al lado, los electrónicos al lado. A la cabeza va el caporal de con... Me gusta pa' que luzca. Se llegó el momento de jalarle las palmas a San Pedro. No fue ayer, no es mañana, es hoy y es ahorita. Aquí está el arte de dominar y no ser dominado. El arte de dominar y no ser dominado. Les pronostico un 80% de tormenta de lluvia. Y les pronostico de una calor de la energía del jinete. Será verdad o será mentira, o será la misma del otro día. Pero que no te digan, que no te cuenten, porque luego se mienten. Y como digo Berta, ahí te va la puerta. Como digo Berta, ahí te va la puerta. Atención, se fue el líder. Le está metiendo la mano entre el cuero cabelludo y el clásico de la riata. Atención, se venga a tomar la decisión sobrada. Venga de lado, venga o de mismo. Es el Gerber, son los monstruos cerrados. El jinete lo observa y lo divisa. Hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta, hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta al montador. No es fácil, no es fácil el asunto. El Gerber dice, venga venado, el que espera, desespera. El que espera, desespera. Venado dice, atención ahí. El que espera, desespera. Hay algo que no le gusta, hay algo que le disgusta al montador. Venga, gente, vamos a tomar la decisión sagrada. A tomar la decisión sagrada. Todo listo. Saludos a los de la Loma, Ciraldami, la chulada, hermano. Viene el toro, atención, público bonito. ¡Eso! Hay 500 a la tierra.
calle no aguanta. Ese jalón casi nadie lo aguanta. Acuérdese, pídalo y véalo ahí en las redes sociales. ¿Sale? Vale, compártalo. Usted sabe lo que tiene que hacer. Amigo de la banda, ¿qué pasó? ¿Me da permiso tantito? Claro que sí, tantito. Payaso, tenemos un amigos de la comitiva. Apúntenle ahí en su libreta. Tenemos ya por acá más donadores. Empresa Bars dona 5 toros para el segundo día de jaripeo. Empresa Bars dona 5 toros para el segundo día de jaripeo del año venidero. Y un saludo a los amigos de San Ángel Surumucapio, a Don Chuy y a Che Luis. Apúntenle, amigos de la comitiva. Adelante, Pufi. Rincho de la Revolución. Y la noche, ¡ale! ¡Los originales! El día de mañana, mis amigos, así es que a las 4 arrancamos, mi público, el día de mañana. ¡Todo listo! Amigos de banda, ¡Sonecito Alegre y... a... ¡Hay 500!
¡Aprovechelo! Ponga.
faltó el padre para que le regara bolitita y no se nos soltara el chamuco. Vamos a que venga la gente de Protección Civil, la gente de la gente de Protección Civil, que se venga para acá, muchachos. Urgen, urgen, el jinete lleva dos pisotones. Fueron los que yo alcancé a contar, dos pisotones. Van a pasar. Lo que digan, que mi tierra es peligrosa. Por la mora, somos gente amistosa. Por la mora, nos hacemos respetar. Guarden a ser mis amigos y nada se me muere. Allá va el que le va a dar los mil. ¡El aplauso, mi público! Ahí están los calderones. Mi compa Dani, Dani, lo veo triste. Mi compa Noé también, como que no quieren soltar billetes. A mi compa Ligua. Muchachos, allá van las guayabas. ¡Tili! ¡Tili! Échatelo las guayabas en lo que yo... Dice. Amigos del comité, les encargamos una cervecita. Ah, para los amigos del Top Cuervo, muchas gracias por la cervecita que nos mandó. Muchísimas gracias. Vamos con el son, ya está listo por allá el jinete. Un gusto para ustedes. Pedazo de jugada, se va a bajar como que paso, va a pisar la madre tierra para coronarse, se va a bajar como jefe de jineteo. Romanito va a pisar la madre tierra, va a pisar la madre tierra, se va a coronar en la madre tierra y dice, qué manera, qué banquete de jugada, qué banquete tan suculento en la jugada, que me lo inyecte de vena, que me lo inyecte de vena. Que me inyecten en vena este jinete. Viene el desmonte. Viene el desmonte. Viene el desmonte. Que me inyecten en vena su manito. Viene el desmonte. Atención, señores. Véngase. Véngase a la partida, la desmontada. Con el aplauso y la diana de la banda. Ocupábamos una cara y hay que reconocerlo, el toro anterior fue un torazo, pero te lo dije desde y no se cuecen en otro sartén. Público bonito, ahora hay que reconocer el trabajo de este montador. El hijo de la panocha, el antojito mexicano, Octaviana de la Sidahueni, hay más billete de este lado. ¡Sí, señor! ¿Dónde el billete no está? ¡Es aquí! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Viene!
amigos de la Sierra Buena. ¡Vámonos! ¡Corramos, corramos! Ustedes nos dicen a qué horas pues. ¡Ya viejo! ¡Vámonos! ¡Dani! ¡No me regañes, nos Dani! Den chance, nosotros complacemos, ¿va? ¡Dani! ¡Te traje una paleta! ¡No me regañes! Tráela pues, ven a dármela. ¡Ya sabes! ¡Ay! ¡Ay, es toro! ¡Dale para acá! Ahí te voy. Nos están pidiendo súplicas de un padre. Compa Calilla tiene rato pidiendo la canción. Vamos a complacerla. Camaradazazo, con todo gusto, para el amigo. El amigo Chivo de Santa Clara y todos sus hijos, para la gente, para el amigo. Ahí el público, porque llega ya el día 28 de enero. ¿Cómo me llevé esta fecha, compadre? Allá del amigo Martín Carrillo. Toca mi banda La Herencia. Banda Tres Torres de Cuisín, Jalisco. Y vaya el día 29 de enero, mi público. Rancho El Trevo de San Luis Potosí. Familia. Y además llega Río Jalisco y banda Gobernadora de Europa. Abierta para donaciones del próximo año. El amigo Baro Cresto me invita para el próximo año. Ahí el amigo Tomás García, gracias. Y sigue la lista abierta para donaciones. ¡Banda, si la buena que tenemos! Sí, gracias, amigos. Vamos a enviar un saludazo especial al amigo. Están pisteando así bien bonito y bien sabroso. Nos piden el puño de tierra y vamos a complacerlo con mucho aplauso, mi raza. Dice así.